En mera presentación pública, conversada, charlada, digamos, de más de dos, tres personas que conocen mi proyecto, de los cuales ya les he hablado el proyecto anteriormente, pero eso no quiere decir que sea una investigación concluida, avanzada, sino más bien es un proyecto que todavía está en su versión borrador, ¿sí? Y es un proyecto que he seguido de alguna manera intermitentemente, ¿no? En un tiempo no muy largo. Vamos a tener una dinámica que pues yo he escrito unas partes del texto estos días, como para presentarlo de manera sucinta, sin irme por las ramas, digamos, sin extender una charla a tres horas. Ni tampoco quedarme después de una hora de charla con las ganas de decir no, pero esto era importante haber dicho. Entonces tengo una parte escrita y después de eso, que es una especie de intro histórico-teórica, vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a dar una especie de abrebocas después con algunas obras que están en el marco de esta investigación, ¿no? Preliminar. Entonces voy a comenzar, como recomienda Miguel Morey, con un método de, sacado de Walter Benjamin del paseante, es decir, dando un rodeo, ¿sí? Me presento primero. Entonces, mi nombre es Emilio Tarazona, me he dedicado a la investigación en artes visuales y a la escritura, la mayor parte de estos ya casi 15 años. Sin embargo, en los últimos 10, la parte más visible de mi trabajo ha sido la curaduría. He realizado exhibiciones y también conferencias en distintas ciudades, básicamente sobre arte peruano, latinoamericano y más recientemente colombiano. Vivo en Bogotá desde junio del 2013, pero parece que estos 4 años han sido para mí como 8. Verme involucrado con la escena del arte local ha sido no solo un encuentro importante y un esfuerzo bastante grande también, ya que no consiste solo en conocer a los artistas, a los críticos, a las críticas, a los curadores, curadoras locales, andar de cócteles de inauguraciones o de fiestas privadas, aunque también ha habido bastante de eso, o andar de visita por los espacios e instituciones, sino especialmente imbuirme por meses enteros en libros, archivos, producciones documentales y recortes de periódico para entender tramos previos de varias décadas del arte local que no he tenido la oportunidad de vivir directamente. Intentar con ello entender la historia reciente y no tan reciente de Colombia, pero no solo en el ámbito cultural, sino también social y político. Estos tres ejes, el cultural, el político y el social, particularmente complejos en este país, son también tramas o encuentros transversales que me interesa destacar, ¿no?, en estos ejes. Y estos son los planos de intersección o articulación que particularmente me interesan en general para ver las artes visuales. Este país tiene demasiadas cosas sorprendentes desde mi perspectiva de curioso y de investigador, y a veces hasta de domador de fieras, que no me ha permitido desistir de este proceso largo e irme, aún a pesar de las muy malas condiciones económicas que tiene que padecer a veces el artista, el investigador o curador independiente en Colombia, como en cualquier otro lugar del mundo. Habiendo hecho esta breve y casi confesional presentación, paso ahora a comentarles de este proyecto, que es la razón por la que ustedes han venido. El proceso de trabajo que les quiero presentar o compartir está aún en curso, aunque ha ido consolidándose hace más o menos 2 años, los últimos 2 años. Se trata para este año, por lo menos, de un proyecto de investigación y espero, en algún momento del próximo, se convierta en un proyecto de exhibición también. Se puede decir que tiene una génesis más o menos difusa en el tiempo de mi estancia en Colombia y mi conocimiento lento de este país, que coincide en los años que he estado aquí, con la apertura de los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP en La Habana, iniciados oficialmente en agosto del 2013. El juego de palabras
colombofilia y colombofobia se refiere tanto a las palomas como a Colombia. Explico en breve por qué. No soy políglota, pero mal hablo algunos idiomas y he tenido un gran interés por la fonética. En realidad es la primera forma en la que aprendo un idioma, si lo aprendo. De hecho, sé decir varias frases en idiomas como polaco o turco que no podría jamás leer o escribir. Pero también me ha fascinado además las etimologías. En cierto modo, una etimología es como una genealogía. En países con tantos prejuicios como Colombia, las genealogías han sido construidas como para que algunos puedan rastrear en sus apellidos la evidencia de sus linajes o la prueba de su sangre azul, aparentemente perdida o diluida en otras más mestizas. Sin embargo, uno de los más brillantes pensadores del siglo pasado, Michel Foucault, le dio a la genealogía una dimensión política mayor. No le interesaban la linealidad de las historias personales, familiares o de las sociedades incluso, sino que le interesaba desentrañar la genealogía de algunas ideas, de algunos discursos acendrados en la cultura occidental. Consideraba las genealogías un territorio de bifurcación incesante de los deseos, de las direcciones y de las lógicas. Y sobre todo, estaba interesado por sus zonas oscuras. Para Foucault, la genealogía era una contrahistoria porque la opone a la idea de origen o a la pretensión de encontrar un origen. En la genealogía, mientras más se va hacia atrás, más elementos uno tiene. Es exactamente lo contrario a la descendencia, en donde uno a partir de uno puede hacer la ramificación. Cuando uno se va de un punto hacia atrás, lo que encuentra son dos, y luego cuatro, y luego ocho, ¿no? Y luego cada vez, ¿no?, multiplicados, ¿no? Él decía que era a veces un disparate, justamente. Era la ausencia del origen. Aunque normalmente se entiende por etimología el origen de las palabras, mi orientación no es determinista, sino incluso lúdica. En cierto modo, un disparate también, pero muy bien informado, digamos. Esto parte de una constatación. Se trata más o menos de una toponimia montada sobre una antroponimia. Para precisar, si las toponimias estudian el significado del nombre asignado a un lugar, esto puede ser un río, una montaña, territorios, ciudades, países, etc., las antroponimias estudian el significado del nombre o apellido asignado a las personas. Todo nombre, en principio, salvo en tiempos más modernos, tenía un significado. La complejidad de rastrearlo a veces tiene que ver directamente con el fenómeno de las migraciones y los desplazamientos idiomáticos que hacen que su sentido no sea tan inmediatamente claro en otro contexto. Puedo contar, por ejemplo, una anécdota. En Estambul todavía, pues en Turquía, los nombres propios significan cosas. Y eso para mí, en todo caso, hacía muy difícil entender cuando una persona, por ejemplo, se pueda llamar Paz, otra persona se pueda llamar Mi Deseo Favorito y otra persona se puede llamar Obra de Arte. Yo no sé cómo hacían a veces para entenderse cuando alguien hablaba, por ejemplo, y decía qué hermosa obra de arte, y alguien podría decir detrás, sí, me llamabas, o algo así, ¿no? Porque no, nunca se sabe exactamente a qué te refieres. Cuando los nombres, digamos, están tan, tienen tantas historias de lenguajes previos, uno ya los entiende directamente como nombres. Pueden proceder del hebreo, pueden proceder del latín, pueden proceder, ¿no?, de otros idiomas que ya no son frecuentes en nuestra habla, ¿no? Pero en algún momento esas cosas se juntaron muchísimo, ¿no? Ahora es mucho más difícil rastrearlos según esas rutas idiomáticas que ha tomado los nombres. Entonces, ¿dónde está el control? Vamos a empezar con alguna de las imágenes. Esto tengo que ponerlo así, ¿no? Perdón. Colón es un caso particular porque no tuvo el mismo nombre todo el tiempo.
Y estos pequeños desplazamientos han contribuido a los debates sobre su familia, ascendencia o nacionalidad incluso. Columbus, Colombo, Colón. El primero es su apellido en latín, que entonces todavía era una lengua franca en toda Europa. Colón pertenece, digamos, a una época entre medieval y moderna, y eso es un rasgo medieval, digamos. Colombo es el apellido genovés y es el mismo con el que llega a Lisboa a sus 25 años. Y en Castilla, en los 7 años creo que le tomó negociar con los reyes de España sus viajes, ya adopta el nombre de Colón. Según Bartolomé de las Casas, ese cambio podía deberse a vincular su nombre con otro término latino, que es colono, que significa primer poblador. Y es allí de donde viene también la palabra colonialismo. O sea, la palabra colonialismo y la palabra Colón pasan, ¿no?, por el mismo lado. Es una ruta de... Colón no es el origen del término, sino es una ruta de paso, ¿no?, del término. Si Colombia fue la designación que Francisco de Miranda adopta a partir de la versión inglesa Columbia, usada en los años de las batallas de independencia en los Estados Unidos, lo que quiso con renombrar al territorio hispanoamericano en su proyecto independentista, lo hizo igualmente, como los norteamericanos, digamos, para vindicar a Cristóbal Colón. Habrá que agradecerle a Miranda que haya optado por la forma latina y no la castellana del apellido, es decir, que el país se llame Colombia y no Colonia, aunque las connotaciones más adecuadas pueden ser aún materia de debate. La palabra Columbus en latín significa paloma, y esto no lo destacan las historias que se han escrito, los libros que se han escrito, sobre el nombre asignado al país, que empiezan solo por el descubridor Cristóbal Colón. De hecho, este proyecto independentista no pretendía designar a un país, sino a todo este continente denominado por España, rebautizar a lo que hoy se conoce como toda América Latina, y pensar el proyecto colombiano, así se llamaba, de Miranda, que fue adoptado por Bolívar, como lo que hoy se conoce, curiosamente, como proyecto bolivariano. La foto 3. Pero retomando, de hecho, el término ha pasado directamente a varios idiomas derivados del latín. En italiano, la siguiente imagen, Colomba hasta hoy significa paloma. En francés se refiere uno a la paloma blanca como colombe, aunque al resto puede llamárseles también pigeon. Y la siguiente, colom con m es la traducción de paloma en catalán. La siguiente. Es también debido a esto, por esa alergia de designar los nombres científicos en base al latín, que el nombre del orden de todas las especies en el planeta, incluyendo las extintas, sean llamadas columbiformes, y la familia sea hoy designada Columbidas o Columbidae. Así tenemos el mayor número de especies del género Columba, de la subfamilia Columbinos, con nombres científicos de palomas como la Columba libia, Columba columbus, Columba oenas, Columba rupestris, etc. La historia, que es un azar continuo, ha hecho que con el transcurso de los siglos la paloma se haya convertido en un símbolo internacional de la paz. No ha sido así de claro todo el tiempo. Lo primero es el afiche que se diseña después de la Segunda Guerra Mundial en uno de los primeros encuentros después de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Y la pintura pertenece a Pablo Picasso, que es la primera que se incluye, digamos, como un símbolo oficial de la paz mundial. Oficialmente, aunque es subliminalmente, el símbolo estaba en el aire, se puede decir. Es como si esa ave, considerada muy mansa, se posara apacible y descomplicadamente sobre un territorio que, si contamos solo desde su bautizo como Colombia, es decir, desde su fundación como república, sin tener que retroceder a la opresión colonial, ha sido marcado por guerras civiles y conflictos internos cruentos y continuos. Durante todo el siglo XIX, desde la Patria Boba a la Guerra de los Mil Días, Colombia pasó por revueltas, secesiones logradas e intentos de separatismo sangrientos que consolidaron varias cartas constitucionales. Desde la ruptura de la Primera Colombia, cuando se dividió Venezuela y Ecuador. Y estas oscilaciones entre periodos centralistas y federalistas, que incluso le cambiaron el nombre entre 1830 y 1863, la Constitución de Río Negro es la que devuelve su nombre fundacional y que se ha mantenido medularmente hasta ahora, mientras esas pugnas se convirtieron ya a fines del 19 en la despiadada confrontación entre los partidos conservador y liberal. O sea, me refiero centralistas y federalistas pasando a ser, digamos, conservadores y liberales. La afirmación del nombre es muy importante. Es como si, a pesar de saber que se ha perdido esa grandeza, me refiero a la de la Gran Colombia, la joven nación insistiera en mantener, al menos con el nombre, el recuerdo de ese sueño de la unidad. La violencia y la división de ideas o de territorios no cesaría, sin embargo, en el siglo XX y XXI. Es constante durante la llamada regeneración conservadora, la denominada República Liberal, la era de la violencia y lo que ha sido el actual conflicto armado interno de las guerrillas de inspiración comunista levantadas contra el Estado. La siguiente imagen. Esta es una foto referencial, es, creo, de Jesús Abad, Colorado, y es una procesión de cadáveres que fueron víctimas de un atentado del ELN a un oleoducto en el 2008. Evocar indirectamente el nombre que alude a un símbolo de paz en medio de tantas guerras es a primera vista uno de esos azares o contradicciones incomprensibles. A partir de ese detalle, acaso de base anecdótica, empecé un rastreo de esas narrativas o relatos en paralelo, la del conflicto armado y los procesos de paz en el país. Por un lado, la de Colón, la del símbolo de paz, y la más interesante, la de las representaciones de palomas inscritas en la producción artística de los últimos decenios, que aunque no lo crean, son más de las que uno suele encontrar en otros países. Precisamente para que esta no sea una clase de historia de la violencia en Colombia, yo ahora tendré tiempo solo de hacer un breve sobrevuelo por las tres últimas, con algunos saltos a la primera cuando sea absolutamente necesario. La siguiente imagen. De Cristóbal Colón se ha escrito demasiado, miles de libros, sin exageración. No me interesa ser tan exhaustivo y creo que ya he tenido bastante con cuatro biografías, sus diarios de viaje y algunos ensayos. Lo que destaco aquí son dos cosas. Ese encuentro mesiánico que en su tercer viaje lo lleva a tocar tierra firme, es decir, continental y no solo insular, en las costas de lo que 300 años después, en el fragor de las luchas independentistas, se denominaría justamente Colombia. La siguiente imagen. Esta es una imagen del tercer viaje de la ruta, de una parte, de un fragmento de la ruta del tercer viaje. ¿Por qué los líderes de la emancipación optaron por ponerle a estas tierras el nombre del descubridor?
Quizás no lo parezca hoy, pero quisieron no solo marcar una separación administrativa con los reinos de España, sino también una independencia nominal, sacudirse del nombre que se les ha asignado, que varios cronistas intelectuales desde el siglo XVI estimaban injusto, porque destaca el nombre de quien traza los primeros mapas del continente, Américo Vespucio, y no el de quien llegó oficialmente a recorrer varias de sus islas y circunnavegar la tierra firme. La imagen anterior. Entonces, este es el momento en que en el tercer viaje se encuentra en el Golfo de Paria, ¿no? Tocando, digamos, los límites venezolanos de lo que sería 300 años después Colombia, digamos, por casi 10, 11 años, ¿no? Al menos. Colón era, además, durante los 300 años de conquista, un personaje poco relevante en la historia de América para los ojos de España. Es decir, fue rescatado por la era de la emancipación y luego de eso admitido como relevante en esa historia por los españoles. La importancia de Colón es un fenómeno de la Revolución Hispanoamericana. Esto en realidad me pareció súper interesante porque casi unos 50 años después de las primeras independencias, en Santo Domingo hallaron los restos de Cristóbal Colón, y esto creó todo un cisma entre el gobierno de España, ¿no? Que ya pues dejaba, digamos, sus tierras dominadas, ¿no?, en América Latina, porque empezaron a disputarse la tierra de muerte, ya no de nacimiento. Colón ha sido debatido en ambos extremos, digamos, ¿no? Lo otro es la ironía pura que lo conecta con Noé, el otro personaje que tiene que ver más directamente con el referente del símbolo de la paloma de la paz. Ahí sí la siguiente imagen. Este es un texto que está en la biografía escrita por el segundo hijo de Cristóbal Colón, que es el primer biógrafo oficialmente, y que hace alusión directa a ese juego etimológico. Fue escrita primeramente en italiano, por eso es que suena mejor, digamos, en italiano ese juego etimológico. Diremos que verdaderamente fue Colombo, o Paloma, lo mismo, en cuanto llevó la gracia del Espíritu Santo al Nuevo Mundo, que descubrió, mostrándose como el bautismo de San Juan Bautista, el Espíritu Santo en figura de paloma, manifestando que era el Hijo amado de Dios, elegido, pues, ¿no?, que no era allí conocido, porque sobre las aguas del océano llevó, como la paloma de Noé, el ramo de oliva y el aceite del bautismo, por la unión y la paz que debían tener aquellas gentes con la iglesia, que estaban encerradas en el arca de las tinieblas y la confusión. Más miserable no puede ser, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es la descripción. Pero no está tan... Pero el patriarca y el admirante están unidos no solo por el acontecimiento real o solo simbólico de la paloma. Señalo tres proximidades y diferencias. Uno, ambos surcan los mares de la historia oficializada y la leyenda o el mito. El primero lo hace dentro de un arca descomunal que solo se mantiene a flote, y el otro como capitán de tres embarcaciones, una gran nao y dos carabelas más pequeñas, con rumbo claramente establecido hacia el poniente. Ese es uno de los puntos en común. Ambos eran marineros, se puede decir. Uno experimentado y el otro improvisado. Dos, Noé y Colón transportan indistintamente las bases materiales y espirituales de su mundo, iniciando la propagación de pobladores advenedizos movidos por un credo o fe, la religión cristiana, pues judía en uno y en el otro cristiana, sobre lo que con seguridad es a su arribo un mundo distinto, un mundo nuevo. La diferencia es que la descendencia del primero corresponde a la de Europa, Asia y África, según la interpretación clásica de los tres hijos de Noé, y el otro propaga su mundo europeo, donde ya se encuentran habitantes de un continente desconocido hasta por las escrituras. Pero el vínculo y diferencia más importante, que me parece clave destacar,
es este. Mientras la proeza de Noé representa el momento en que la mayor masacre bíblica termina, de hecho, Dios se afirma a sí mismo no volver a destruir la tierra o a los seres vivos, aun si los humanos se inclinan al mal desde su niñez, según el Génesis. La proeza de Colón representa el momento completamente opuesto, en el cual el mayor genocidio que ha tenido lugar en la historia de la humanidad, en manos de la inhumanidad, estaba aún por comenzar. Esta imagen es una imagen muy interesante porque se publica al año siguiente del descubrimiento de América en 1492, o sea, al año siguiente. Es un libro alemán que representa la escena de Noé construyendo un arca, pero que en realidad tiene la forma de una carabela, ¿okay? Que no tiene nada que ver con la descripción bíblica del arca de Noé. Está hablando del descubrimiento del Nuevo Mundo a la vez, o contemporizando, se puede decir, el mito, porque hasta los trajes son renacentistas, ¿no? Paso a hablar entonces del símbolo de paz. En principio, pareciera un mal presagio pensar que un símbolo de paz pueda provenir después de que la masacre más grande narrada jamás por un texto sagrado se acaba de producir. Además, para que toda la tierra sea heredada por un patriarca y sus descendientes. Nada más parecido, digamos, al despojo, ¿no? Yo me estoy preguntando cómo salir de este impasse, para el símbolo me refiero. El olivo, que es la hoja que lleva la paloma cuando es lanzada por segunda vez por Noé, es un símbolo más constante y nítido en la Biblia que el de la paloma. El olivo representa la longevidad y la fortaleza. Es un tronco difícil de roer y además puede soportar diferentes atrocidades climáticas, se puede decir. Y por tanto, para los judeocristianos, se convirtió, digamos, en un símbolo de la consistencia o fortaleza del pueblo judío, ¿sí? Ungir con aceite de oliva era una especie de honor que se le concedía a los reyes y a los sacerdotes, ¿sí? Y también era, por tanto, un combustible económico, una fuerza económica importante también. La paloma, ¿de dónde viene? Sin duda, de la práctica entonces ya desarrollada y conocida. Me refiero entonces, cuando se escribió el Génesis, estamos hablando más o menos del 900 antes de Cristo, no tanto. Pero la práctica de entrenar palomas mensajeras es de Egipto y Babilonia, quizás 2000 años antes incluso. Entonces, es de allí que toma las escrituras judeocristianas la imagen de una paloma que transporta el mensaje de la oliva, ¿no? Que es la permanencia del pueblo judío, se puede decir, ¿no? Más o menos en los exégetas de la Biblia directamente, ¿no? Este arte de criar y entrenar palomas para servir de correo antiguo se ha venido a llamar a fines del siglo XIX colombofilia. Pues bueno, ahí hay una portada de un libro que es la portada del libro que publica, digamos, Salvador Castelló en 1898 y que literalmente tiene el nombre de colombofilia y es un tratado sobre la crianza y entrenamiento de palomas mensajeras. Sí. Y está tomada en base a la palabra directamente paloma del latín. Pero lo cierto es que raras veces los mensajes tenían que ver con la paz o con el amor. La mayoría de las veces estas palomas han servido para la administración de vastos imperios o para lo que es acaso completamente lo opuesto, la historia oscura de la paloma. Antes de convertirse en símbolo de paz, la paloma mensajera era un arma de guerra.
Aquí hay dos monumentos como que en contraposición, me parecen similares en cierto aspecto. Uno está realizado este año, no me acuerdo, hace unos meses, en el municipio de Belén, en Caquetá, y es Juan Manuel Santos con una paloma. Esta es la paloma de la paz, ¿ok? No sé si lo habían visto ustedes, pero lo curioso es que el municipio de Belén es un municipio en donde ganó el plebiscito por el no. Sí, lo cual le hacía la cosa un poco más áspera, digamos, ¿no? La otra imagen es una imagen en Bélgica de 1931, que es literalmente el monumento a la paloma soldado. O sea, mientras esta reciente en Colombia es una paloma de la paz, la otra es la paloma de la guerra. ¿Sí? Entonces, lo que yo quería comentarles, digamos, como muy brevemente, es esta historia. La siguiente imagen. Esta historia en donde las palomas se pueden considerar perfectamente, pues sobre todo las palomas mensajeras, la protohistoria de las telecomunicaciones. O sea, podríamos decir que son el ancestro de lo que después fue la radio, pues primero el telégrafo, la radio, el correo postal, el internet, ¿ok? Son maneras de comunicación a distancia, formas de comunicación a distancia. Pero por lo mismo, al igual que todas estas más recientes, digamos, fue utilizada para diferentes fines, y uno de ellos fue la comunicación militar. Y también eran objeto de interceptaciones, ¿no? Durante miles de años hay datos, digamos, bibliográficos que hablan de las palomas utilizadas en diferentes imperios, ¿no? Ciro II, Jerjes, etc. Lo que me parece, incluso, por ejemplo, la batalla de Waterloo, la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo fue comunicada a Londres inicialmente por una paloma, que la utilizaba una familia de banqueros para comunicaciones económicas entre las sucursales europeas que tenían. Y a partir de eso le permitió unos movimientos económicos, digamos, previos, unas horas que le permitieron acrecentar su fortuna, digamos, ¿no? Porque esa noticia era muy importante para la economía de Londres, se puede decir, ¿no? Y estos eran, la familia Rothschild, eran como los grandes financistas de la guerra contra Francia. Pero bueno, lo que es cierto es que durante el siglo XX, más bien, esta historia de las palomas de la guerra ha sido mejor documentada por la televisión, por la fotografía, por los documentos desclasificados que han aparecido, digamos, en los últimos decenios. Y a las palomas han dejado el anonimato que tenían en otras guerras para convertirse en héroes militares, incluso condecoradas, ¿no? Aquí tenemos a Cher Ami, ¿no? Que es actualmente una paloma disecada en un museo de aeronáutica, ¿no? El Smithsonian Museum es en Washington, ¿no? Tiene una sección de aeronáutica en donde está la paloma con sus tullidos, digamos, ojo tuerto y pata rota, que fueron parte, digamos, de sus lesiones de guerra, ¿sí? Y la otra, G.I. Joe, ¿no? Que está en la colección de Nueva Jersey, me parece, del museo también Formón. Y un museo dedicado a las comunicaciones, en realidad, comunicaciones militares. La siguiente imagen. Incluso se crearon especialmente para la Segunda Guerra Mundial distintivos militares especialmente pensados para las palomas. La medalla Deakin, que fue, digamos, acuñada por una persona, digamos, que tenía un lugar más bien de cuidado de animales, ¿no? Que era la familia Deakin, instaura esta medalla para condecorar militarmente a las palomas mensajeras que habían cumplido, digamos, una labor, una misión en beneficio de su patria, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Sus entrenadores. La siguiente.
Estas son dos de las palomas condecoradas vivas, digamos, más famosas. María Dickin misma entrega la primera medalla a Winky en el 43. Creo que es la primera paloma que recibe la medalla. Y el duque de Normandía, ¿no?, que está entre soldados británicos, que también recibió una medalla Dickin, es el que comunica el triunfo del día D, por ejemplo, ¿no?, a los británicos. La siguiente. Lo que voy a hacer aquí, entonces yo creo que lo que quiero es tomarme un cafecito, ¿sí? Porque lo que tengo acá ya es hablar un poco de las obras que forman, algunas de las obras que forman parte de la investigación. Entonces voy a hacer como una especie de resumen muy compacto, y lo que quiero es como explayarme en algunas, y por supuesto no voy a hablar de todas, y tampoco es una investigación cerrada, digamos, todavía está en proceso de configuración. Entonces creo que mientras destaco las partes que quiero marcar en la charla, nos podemos tomar un cafecito, tenemos como 4 o 5 minutos y volvemos aquí. ¿Les parece? Resolvimos un pequeño problema técnico que era el anterior, que no se veía la imagen, era porque estábamos usando la memoria directamente al proyector. Entonces ya conectado con la computadora. Ah, esta es la que no vimos. Sí, esta es la portada del libro de Salvador Castelló y Carrera, un catalán, que por primera vez publica, digamos, un tratado sobre la práctica de la crianza, mantenimiento y adiestramiento de palomas mensajeras. Ya para entonces, en el siglo XIX, otra de las prácticas que se le dio, aparte, digamos, de la mensajería bélica, ¿no?, fue la de las competencias deportivas, les llaman, ¿no? O sea, en donde los entrenadores crean asociaciones y hacen competencias de largo fondo, como dicen, de distancias largas, ¿no?, o más cortas, ¿no?, para, digamos, cultivarse, puede decir, esta práctica ancestral, en realidad, ¿no?, sumamente antigua. Esta portada del libro me llama la atención porque es la primera que usa el término colombofilia. Él lo dice en el prólogo, diciendo que es un término relativamente nuevo, 1898, y lo que me interesa, aparte del uso del término colombofilia que se usa hasta ahora, hay asociaciones colombófilas en Colombia, aunque parezca un trabalenguas, digamos, que se encuentran en diferentes ciudades, pero también en España, también en México, en Argentina, etcétera, ¿no? Y lo que me interesa también de esta imagen en la portada es que uno no llega a saber si se trata de una estatua o de una persona viva, ¿sí? Y no se sabe exactamente si está muy a gusto rodeada de palomas o si está desesperada, digamos, tratando de quitárselas de encima. Entonces podría parecer también una escena de Los pájaros de Hitchcock, ¿no? Tiene esa ambigüedad de lectura, ¿sí?, para mí. De hecho, esta es la imagen que uso de portada en la página web del proyecto, que también la pueden visitar, donde hay varias, pues, pequeños posts en el blog con avances de esta investigación y cosas también que les he estado comentando antes.
La página se llama colombofilia y colombofobia.org, para cuando la quieran revisar. Entonces, volviendo, digamos, a esta imagen que quedó pendiente, quiero como que hacer un contexto un poquito más amplio, que me parece también interesante para pensar la colombofilia en Colombia, ¿sí? Toda esta investigación ha cobrado un sentido, contexto más ambivalente en este país, y por eso mismo es más interesante cuando uno destaca que Colombia en mayo de este año ganó el premio Big Global Day de avistamiento de aves, donde participaron más de 150 países en competencia. Incluso si retóricamente, muchos estudios ya publicados en los últimos decenios confirman que la compleja y variada geografía nacional, con gran cantidad de climas y microclimas distribuidos en sus 5 pisos térmicos, abundantes recursos fluviales y no menos de 8.000 ecosistemas específicos, ostenta además uno de los mayores índices de biodiversidad en aves a escala planetaria. Habitan y sobrevuelan este territorio más de 1.900 especies, de las cuales alrededor de 90 son endémicas, siendo muchas veces destacado como el país con la más amplia y múltiple avifauna en todo el mundo, cerca del 19% del total de las especies registradas. Una gran pajarería, pues, ¿no? Aún si el foco de esta abundancia aviar no se ciñe de manera estricta a los límites de las fronteras nacionales, o si algunos pocos países manejan cifras cercanas en sus propios censos o estadísticas, siendo más gráficos, podemos decir que dentro del orden vigente que ha sido asignado a esta compleja, densa, dinámica y peregrina clase vertebrada del reino animal, al menos una de cada 5 especies de aves vive aquí o nos visita reiteradamente. Distintos parajes han sido marcados en el itinerario de estos exclusivos viajeros frecuentes y han hecho del país un muy provechoso destino que para ellos no requiere de la persuasión publicitaria ni de los llamativos eslogans de las campañas internacionales como Colombia es pasión, el riesgo es de que te quieras quedar o la respuesta es Colombia. Y esta proliferación de aves es crucial. Tanto turistas esporádicas como residentes temporales y permanentes. Además de que cumplen funciones imprescindibles como la polinización, dispersión de semillas, recreación natural y artística, raros o melodiosos cantos, la integridad ecológica y, por qué no decirlo, son controladores de plagas de insectos como el zancudo que transmite el Zika. Pero además traen consigo a otros seres más extraños aún. Me refiero a los ornitólogos, que en Colombia son muchísimos, se diría que una plaga. Y también los que hacen turismo de avistamiento, que concentrados son más de lo que uno normalmente imagina. Una actividad que se designa como pajarear, avistar aves, ¿no? Se ha hecho de la proliferación de avifauna hoy un recurso natural que puede promoverse del mismo modo que las flores, las orquídeas, las mariposas o el café. Pero también existen metáforas más ásperas. Pensemos en la versión colombiana, mucho antes de que se imaginara siquiera la existencia de un videojuego como Angry Birds. Los pájaros. Los pájaros fue el nombre dado a los sicarios conservadores que en la segunda mitad de los años 40 nacen en el occidente de Caldas, pero son perfeccionados en el Valle del Cauca. Las escenas de Tuluá, con el alcalde Olano financiando a León María Lozano, alias el Cóndor, en la novela de Álvarez Gardeazábal, que fue llevada luego al cine, no pertenecen enteramente a la ficción. ¡Viva! ¡Viva este gobierno! ¡Viva! ¡Viva! ¡Todos a luchar!
marchar al lado de don León María Lozano. ¡Viva León! El único delito que cuenta es estar contra el gobierno, alcalde. Lo demás son pendejadas. En este pueblo hay muchos enemigos nuestros. Usted debería ser el primero en ayudarnos a acabar con ellos. ¿Acabar con quiénes? Pues con los liberales. ¿Con los liberales? Pues sí, aquí hay muchos liberales. Yo los conozco bien. Los nombres conocidos se mantienen, e incluso la impunidad también. Tras el cóndor intocable, que decían que no mató directamente a nadie, salvo a un gato que interrumpió una conversación suya, había todo un grupo de asesinos que tomaban los nombres o los alias de pájaro negro, azul, rojo, verde. Voy a pasar entonces aquí a comentar algunas piezas, solo como una especie de abrebocas, con las que me he tropezado en esta investigación. El proyecto en general hasta ahora está compuesto, digamos, por 30 obras, quizás puedan ampliarse más. Yo he tenido la intención de hacer una especie de intervalo de tiempo de 100 años entre 1916 y 2016, poniendo en cota, por supuesto, la fecha de la firma del segundo acuerdo, ¿no?, de paz vigente y en proceso de implementación. Entonces, nos adelantamos con las imágenes, porque creo que estas ya las comentamos. Esto, ¿no? Estas son caricaturas de 1916 de Ricardo Rendón. Entre los trabajos producidos en la caricatura colombiana destacan estos, que Rendón hacía, que eran a veces individuales o pensados como serie. Esta consta de litografías luego pintadas a mano con acuarela en colores que son más bien escasos en su obra, en la que compila a 10 personajes reconocidos de la escena política, cultural y comercial antioqueña de su época. Mientras el rostro y cabeza exagera los rasgos, el cuerpo de todos ellos ha sido sustituido por el de un ave. Se trata de la primera parte de un bestiario que resulta más amplio, que por cierto no solo incluye a seres emplumados, del cual Rendón empieza a producir en paralelo la serie mayor, una serie mayor y mejor conocida de caricaturas, 200 retratos de personajes de la escena pública nacional, que en 1916 incluye como láminas para conformar un álbum que va inserto por unidades coleccionables dentro de las cajetillas de cigarrillos de la marca Victoria. En la selección que comentamos aquí, titulada Jardín Zoológico 1, entre 1916 y 17, al igual que en su continuación, el Jardín Zoológico 2, con cuerpos de otros mamíferos, pero esta vez terrestres, no todos, el artista podría haber intentado más bien fijar en imágenes divertidas un panorama de su entorno cotidiano y silvestre, enmarcado entre el final de una estadía de 7 años en los que el artista transcurre en Medellín, donde se instala a su arribo del vecino municipio de Río Negro, donde él nació, y la primera temporada de su viaje definitivo a Bogotá, ciudad en la que se establece residencia desde 1918 hasta el día de su temprana, intempestiva y fatídica muerte en 1931. Rendón, no sé si saben, se suicidó en un bar de un balazo, no de una pistola, con una pistola. Si miramos el registro de distinguidas personalidades de la provincia representadas en este grupo inicial de solo 10 viñetas, la serie no parece protagonizada por una relación entre los individuos y las aves escogidas que vaya más allá de la ingeniosa adecuación de los rostros, muy bien estilizados por la hábil pluma de Rendón, como se dice de forma figurada, que son colocados sobre esos ocasionales cuerpecillos, estos sí, muy bien emplumados, que los sostienen. Es decir, nada en esta vinculación nos sugiere un señalamiento deliberado en su elección entre aves de cetrería, carroña o de plumaje decorativo u ornamental, que pretenda aludir a la imponente autoridad de alguno, al envilecimiento o la ostentación de otro, aun cuando Rendón pueda haber hecho uso de las personalidades de los modelos escogidos y no solo, como es evidente, de sus facciones, como parte de un proceso consecuente de asimilación para cada una de las transformaciones. Años después, creo que esta parte pues la puedo comentar aquí, pero no tiene imágenes, no las incluí en el PowerPoint, así que pues me la voy a saltar. Hay otra imagen allí, la siguiente.
Estos son la lista de personajes que aparecen, entre ellos un presidente de Colombia, que es Carlos C. Restrepo, ¿no? Presidente en la época de la regeneración, ¿no?, conservadora. Pero también empresarios que trabajaron de alguna manera con Rendón, en el sentido de que contrataban sus servicios para publicidad de sus empresas. Toda una especie de avifauna paisa, pues, ¿no? Luego tenemos esta imagen. Este es un cuadro de Débora Arango, uno, creo yo, de los poco conocidos, porque no ha sido muy reproducido en la cantidad enorme de libros que han aparecido sobre Débora Arango en los últimos decenios. Digamos, lo he encontrado en un par de libros muy pequeños, muy pequeñas reproducciones, incluso algunas en blanco y negro, y está en la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín, aunque no en exhibición, o sea, está en depósito, ¿sí? No es la primera, única versión de estas aves, son torcazas, así se llama el cuadro, pintadas por Débora Arango. De hecho, hay una del 36, que es una anterior a esta, y otra del 38, que es esta. Estos cuadros fueron avistados en el tiempo en que empezaba a descubrir estos vínculos etimológicos nominales entre esta ave en particular y el país, Colombia y las palomas. Estas piezas tempranas parecían deyectar un elemento doblemente macabro. En cierto modo, algunos componentes sombríos sobre la actualidad nacional han estado bastante presentes en las obras de este artista ha realizado, pero con estas alusiones a la patria, para mí demasiado frescas, que presumo Arango, al menos para estas dos primeras imágenes señaladas, no había podido haber imaginado, pues estamos lejos de sus cuadros críticos sobre la política nacional, iniciados hacia 1948, e incluso en estos cuadros también estamos antes de sus escandalosos desnudos. Estas piezas suyas me parecían y me parecen, aún sin el asomo de sus bestiarios de las siguientes décadas, adquirir sin proponérselo una lectura particularmente áspera. En estos cuadros, un grupo de palomas torcaz, de las que podían aún encontrarse en los campos, aparecen muertas sobre un plato o bandeja junto a telas de color de manera dramática o acaso elegante, e integradas al bodegón entre los demás objetos, dispuestas como un elemento entonces adecuado como cualquier otro cuando no se cuenta con modelos vivos. Esto, que podría considerarse obvio, fue trasladado a un segundo o tercer plano de sentido, y aún poco después, con el dato probado y comprobado, este no llegaría a mermar el sesgo de crueldad que parecía destacarse tendenciosamente en mi lectura. Las aves hacen parte, o más bien lo hacían, en la época en que estos cuadros fueron realizados, de un plato que hoy casi nadie recuerda y que pertenecía tanto a la cocina tradicional antioqueña como a la del entonces viejo Caldas, denominado precisamente torcazas o torcazas al horno. Según la receta compilada entre los deleites culinarios de Carlos Ordóñez, había recogido por varias décadas para su gran libro de la cocina colombiana, publicado originalmente en 1984, año tan importante para el reconocimiento nacional de la obra de Débora Arango, las aves, previamente ahogadas o estranguladas, eran degolladas y destripadas, añadiéndose sal, pimienta y jugo de limón para llevarlas al refrigerador. Al día siguiente se prepara la salsa, una suerte de bechamel especial hecho a partir de un caldo donde han hervido las patas, cuello y vísceras que les han sido extraídas. Se coloca al fuego hasta que adquiere una suave consistencia y es servido caliente sobre las torcazas cuando estas son retiradas del horno, donde se han cocinado por 20 minutos a 300 grados centígrados, previamente untadas en mantequilla. La delicia permite al bechamel, con sustancia de las tripas que estaban antes por dentro, bañar al ave dorada ya por fuera. Aquello insólito en la naturaleza lo hace posible la dupla inseparable de barbarie y cultura. Muchos años después, en el fragor de la violencia y del golpe de opinión de Rojas Pinilla y de sus cuadros con cáustico imaginario zoopolítico, en una fecha no precisada de los 50, la artista plasma una imagen similar en una pequeña acuarela con la que podría no solo haber decidido repetir el ejercicio de estos cuadros suyos más tempranos,
sino también acentuar la idea de una paz irremediablemente agónica que en esto se encuentra ausente. A diferencia de los de otros dos cuadros de los años 30, como este, aquí no se precisa la especie de columbiforme con el título, la acuarela se llama simplemente palomas, sino que las aves son además completamente blancas. La siguiente imagen. Para poner en diálogo histórico algunas obras, me he puesto a transitar por la historia menuda de la anécdota macabra. Septiembre de 1949, si no me equivoco, 9 de septiembre. En pleno reconocimiento de la fuerza bipartidista que sacudía todo el país. No, perdón, esto es el 6 de septiembre. Tres días antes del 9 de septiembre del 49. El Estado coloca frente al Congreso de la República un letrero de neón con la palabra paz. Esta foto es tomada de la primera plana del tiempo. La idea es pues tratar de hacer un llamado, un momento de recrudecimiento fortísimo de la violencia bipartidista en diferentes partes de Colombia, ¿no? Y detener, digamos, los asesinatos sistemáticos que estaban ocurriendo en todos lados. Lo fatídico es que en ese momento en que colocan este letrero de neón, debe ser más o menos lo más parecido a un mapping de la época, ¿no? Es que nada parecía vislumbrar la posibilidad de detener la guerra realmente. Días después, 8 de septiembre, sobre las 12 de la noche, ocurre un hecho fatídico que ya pocos mantienen en la memoria. Por encima de las 12 de la noche, como dije hace un momento, un debate de representantes de la Cámara se torna en un hecho sangriento. Un político conservador, Corral, dispara contra otro político liberal, Jiménez, en pleno debate, matándolo al instante. La siguiente imagen. Esto ocurre tres días después, digamos, ¿no? El hecho desata, digamos, una balacera, que así se conoce como la balacera en el Congreso, en donde se dispararon más de 50 balazos y las personas, prácticamente los representantes a la Cámara, se escondían entre las sillas, ¿no? Que resultó no solamente matando a Jiménez, sino a otro congresista, a otro representante liberal que murió por las heridas tiempo después. La siguiente imagen. Cuando Fernando Arias produce esta otra pieza de neón con la palabra paz, 2012, paz con S, intencionalmente mal escrita, convierte esta ofensa ortográfica en una falla sustancial. No existe, particularmente en Colombia, una paz perfecta. Siempre parece que hay un error sustancial. Evidentemente, en que se hace el que hace que este brillo parezca a veces sarcástico, el esplendor de su anuncio hace rutilante también el ostentoso aspecto de su fracaso. Aquí yo hice una conexión, entiendan por lo menos que estas partes justamente que estoy comentando ahora son un completo borrador, ¿no?, de un texto en proceso. Entonces aquí hice yo una conexión un poco perversa con un texto de Pedro Arián Zuluaga, que habla de una obra completamente distinta, que me parece importante para hacer la conexión. La siguiente imagen. Pedro Arián Zuluaga comenta esta obra, que es de Juan Manuel Chavarría, que se llama Guerra y Paz, del 2001. Es un video, no sé si lo han visto, en donde dos loros empiezan a pelearse en este palo de madera cruzado que son como una cruz, y uno repite incesantemente la palabra guerra y el otro paz, y se van peleando en unas pequeñas escenas, digamos, de match, ¿no?, en donde uno tiene que volarse de vez en cuando y volver otra vez, ¿no?, a ese ruedo. Zuluaga comenta: los loros fueron entrenados por Bonifacio Pacheco y un amigo del artista en el Caribe colombiano y el municipio de Barú. Esto explica que el animal preparado para decir paz no pronunciara la Z. Lo que en principio fue un accidente lingüístico no previsto por Echavarría terminó por producir significados nuevos. La paz es una palabra mutilada.
Mientras la guerra suena nítida, la paz es casi ininteligible. Pa es también la onomatopeya que se ha popularizado para recrear el sonido de los disparos. ¿Hay que hacer la guerra para conquistar la paz? Echavarría muestra cómo las palabras guerra y paz se convierten en eslóganes vaciados de contenido, palabras que los políticos repiten mecánicamente, digamos, como loros, ¿no? Hago esta especie de salto en realidad por esta idea de una paz mutilada, ¿no? Y el error ortográfico intencional en la obra de Arias. Más aún, la siguiente imagen. Los artistas que forman parte de Don Nadie, un grupo conformado por Juan Bocanera y Jorge Sarmiento, ensombrecen más esta palabra al hacerla un graffiti a modo de protesta de lo que pensaban había sido la exclusión de una muestra dedicada al tema del acuerdo de paz, realizada en la Galería Desborde en el 2016, si no me equivoco. Convirtiendo la Z, vamos a ver la siguiente imagen, en una esvástica, transformando así el logro en la amenaza, siempre latente, en un país en donde no solo existen grupos de extrema derecha radical como tercera fuerza, sino que existe claramente una tradición autoritaria constante que ha impuesto sus propias agendas de corte fascista con o sin el apoyo de la ley. Pero regresando nuevamente al símbolo. Esta imagen pertenece a La fábula de los pájaros, una serie de fotografías de Alberto Baraya, bastante conocida. Estuvo en la muestra anterior también, no esta imagen precisamente, pero parte de esa serie muy amplia, y que compila, digamos, todas las aves que pertenecen a las colecciones, se puede decir, de historia natural, pero avifauna en particular, que hacía de los primeros ornitólogos en Colombia y en otras partes del mundo cazadores también. Era la manera de poder extraer información de las especies, clasificarlas, ¿no? Y organizarlas, ¿no? Para tener una especie de taxonomía, ¿no? de la multiplicidad de la avifauna colombiana. Por supuesto que mi elección es tendenciosa, ¿no? Escojo a esta porque es la paloma blanca, al igual que escojo a las otras tres, las siguientes imágenes. Amarillo, azul y rojo, digamos, guacamayas, ¿no? En otra obra, que pertenece a una instalación de Baraya también, que se llama Ornitología Bolivariana, que fue instalada en septiembre del 2015 en la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el marco de la última edición, me parece la penúltima edición, la última edición del Premio Luis Caballero, invade el artista con decenas de especies de aves disecadas temporalmente cedidas por la colección del Museo de la Universidad de La Salle, la histórica casa de campo intermitentemente habitada por el Libertador durante la instalación de la Gran Colombia y la culminación de las campañas del sur. El artista inscribe así una reflexión sobre la doble génesis de fábula y naturalismo, una suerte de paradigma estético, onírico y científico, que en la configuración del mito histórico nacional, los cuales surgen simultáneos dentro del imaginario de la nueva era republicana. De pie, esta es la imagen que más me interesa, no la tengo, pero la pueden imaginar, sobre el lecho revuelto y vacío del insigne caudillo militar, Bolívar, un majestuoso cóndor extiende sus alas cual diorama o relato en versión apócrifa de una anunciación. Como si al ser enviado por las divinidades andinas, llevase el mensaje, como las palomas, de la inminente soberanía y posara simbólicamente sobre el sueño de Bolívar, una versión bizarra de Leda y el cisne. La siguiente imagen, este es un video objeto de Carlos Castro, es producido en el año del Bicentenario. Esto me parece clave porque hay varias piezas que he encontrado vinculadas con palomas en ese año, ¿no? Gratuitamente, no creo. Lo que hay, digamos, en el video, que es una imagen en bronce, que lo que se parece a una imagen en bronce, que es el primer monumento de una nueva era, que está en la Plaza de Bolívar,
y que las palomas, al ser confeccionado este con material comestible, digamos, las palomas van devorando paulatinamente. La acción dura 12 horas, pero en la filmación ha sido comprimida a unos pocos minutos. Entonces es un poco atroz ver esa especie de devastación, digamos, escultórica, por animales que se han considerado todo el tiempo, sobre todo en los espacios urbanos, como el peor enemigo de los monumentos públicos. ¿Sí? No precisamente por lo que come, sino por todo lo contrario, ¿no? Entonces, los residuos, digamos, de los excrementos de las palomas terminan siendo corrosivos para el bronce y para la piedra y para el mármol, ¿no? Entonces, hay una relación muy interesante también que se podría narrar en otro momento sobre los intentos históricos de contención de las palomas en los espacios públicos, sobre todo monumentales, desde Florencia hasta Venecia, ¿no?, hasta Colombia, ¿no? Los más recientes que están, digamos, preparándose también actualmente. Entonces, hay otra imagen. Lo que él hace después es con la única parte que no llega a comerse las palomas, es la que termina vaciada en bronce, ¿sí?, que es la que aparece al costado. Normalmente es el video de esta especie de destrucción, canibalismo. Curiosamente, pues esta investigación me ha hecho dar vueltas que todavía no puedo del todo asimilar yo. Y cuando me entero, digamos, de que el caballo blanco de Bolívar se llamaba Palomo, entró en una especie de éxtasis extraño, ¿no? El siguiente. Esta es una obra de Natalia Leuro, que es un tríptico fotográfico, ¿okay? Creo que no sé exactamente si es el orden, o si hay un orden, 1, 2, 3, ese es el orden en que me envió las imágenes. Esta es la primera, la siguiente, la pasamos poco primero, no sé si distinguen, hay cuervos, lo que podrían ser cuervos, en los dos hombros y en la cabeza, ¿sí? Y ella tiene un traje que podría ser de guacamayo, ¿no?, de ave de colores. Y la siguiente, ¿no?, que es esta con gallinazo, un chulo, ¿okay? Aquí estaba yo pensando en diferentes historias, por un lado, vinculando, se puede decir, la historia del conflicto armado interno, no el actual, sino el previo, el de la época de la violencia, en la que antes de los pájaros existía la policía conservadora en Boyacá, sobre todo una vereda que es Chulabá. Entonces a esta policía le decían chulavitas. Los chulavitas, que fueron una influencia muy fuerte para los pájaros, curiosamente fueron llamados o apodados como un nickname por varios guerrilleros liberales como chulos, simplemente. Entonces, como que hay una serie de como estereotipos y simbologías también del carroñero, ¿no?, del animal carroñero, digamos, que sea incluso se llamó en un momento el buitre de Nuevo Mundo, es totalmente americano, ¿no?, como la guacamaya. Pero la guacamaya se conecta con una historia más antigua vinculada con Colón. Laureano Gómez tiene en los años 20, si no me equivoco, un discurso en donde habla de la tragedia que significó el hecho de que Cristóbal Colón, en su viaje, tercer viaje me parece, no, el primer viaje, haya desviado unos grados al sur la ruta que tenía, lo que lo hizo caer, digamos, en una zona tropical, por el hecho de haber avistado unas aves que presume Laureano Gómez eran guacamayas. Persiguiendo las guacamayas llegó al trópico y no a donde se dirigía, que aparentemente hubiera sido o México o los Estados Unidos, ¿no?, cambiando un poco la historia. Por supuesto, a Laureano Gómez esto le parecía terrible porque era una zona en, pues, él no la veía tanto fértil como insoportablemente cálida, ¿ves? Entonces, para él eran climas más amables
y más inteligentes los climas del norte. Hay todo un discurso racista sobre eso, ¿no? Me parece ese diálogo entre dos aves americanas, que no empiezo a entender muy bien en esta fotografía, en donde lo que ocurre es esta suerte de cosa muy propia de las aves. Hay un término para designarlo en inglés que no existe en español, que es feeding, digamos. No es alimentar, porque uno puede alimentarse a sí mismo, es alimentar a otro, to feed, o sea, es dar de comer. ¿Sí? Y en el caso de los chulos, lo que ocurre es que dan de comer el alimento regurgitado, ¿sí? Y esta especie de retroalimentación entre la guacamaya y el chulo me parece sumamente interesante, porque los dos son símbolos de cosas que se vinculan con espacios totalmente distintos, ¿no? Simbólicamente. La muerte, ¿no? Y la vida. ¿No? Y el color, se puede decir también, del trópico, el esplendor, ¿no?, del trópico. Colón lleva guacamayas al reino de Castilla y Aragón como para demostrar, digamos, el lugar raro que encontró. No lleva chulos, digamos, ¿no? Por supuesto, hay en todo este contraste también una serie de representaciones mucho más entusiastas o esperanzadoras, ¿no?, en torno a la paloma. Esta es la que ganó un concurso el año pasado por Chocolo, para unas estampillas de conmemoración, ¿no?, de los acuerdos de paz y la firma de la paz, ¿no? Es la paz golpeada, digamos, pero todavía, ¿no?, manteniendo, tratando de regar la rama de olivo, ¿no?, que en muchos momentos no germinó. La siguiente imagen. Esta es otra pieza de Rafael Gómez Barros, 2015. Todas, pues, varias de ellas muy recientes, las que he escogido para comentar. Esta fue expuesta en una muestra simultánea en Santa Marta y también realizada en LA Galería. ¿Sí? Es una instalación. El título es La desilusión de los ancianos. Esta es la pieza aislada y es el modo de montaje. Normalmente, digamos, están estos anaqueles iluminados con estas lámparas de escritorio, ¿no?, que lo que hacen es no solamente destacar la figura, sino también proyectar la sombra. Entonces, a pesar del título, que parece anunciar un reclamo de los patriarcas del desaliento, se llama, pues, La desilusión de los ancianos, la instalación de Rafael Gómez Barros, inicialmente incluida en su exhibición individual de 2015 en LA Galería, dirige un comentario que deconstruye el discurso de la paz y lo presenta como artilugio. El artista reúne un conjunto de piezas vaciadas en yeso a partir de moldes de alginato que permiten una pieza única por matriz, en cada una de las cuales se ha calzado juntas las dos manos de una persona en una posición sencilla pero prefigurada. Las manos hacen contacto en el pliegue articular de las muñecas y extienden las palmas y los dedos conformando una sola forma compacta cuya base está formada por el pequeño tramo que el molde hace de los brazos, los cuales quedan próximos entre sí por la postura en el momento de introducirse en la mezcla química que las fija. Su proyecto para mí no se dirige tanto contra la ilusión como contra el ilusionismo. En un país con más de medio siglo en guerra y con al menos 10 procesos de paz, los discursos se revelan como acto de magia y también como fraude, muchas veces. En Colombia es tiempo de acompañar los deseos de paz con los deseos de cambio. Otra de las cosas que me venía a la mente también es esta canción que se pintó Pajaritos en el aire, ¿no? Es esta alusión a, ¿no?, a los sueños, ¿no?, ¿no?, muy bien adornados, ¿no? Está jugando un poco con estas cosas, con las sombras chinescas, con la idea de mostrar al mismo tiempo la figura que es la paloma y el proceso de su confección, ¿no?, que es de alguna manera el tinglado que está detrás, lo que no se ve, lo que no solamente lo que se proyecta en la pantalla, sino las dos manitas, ¿no?, que hace un poco mermar un poco la esperanza o la, se puede decir, la absoluta ingenuidad
¿no? Que queda con la figura. Por supuesto, hay muchos más artistas dentro de este proyecto de investigación, como lo ven en proceso. Hay partes que no tengo totalmente escritas, hay partes que estoy repensando. Están pues desde Adriana Salazar, Carlos Bonil, Diego Sierra, que está aquí, después Eduard Moreno, Rosario López, José Alejandro Restrepo, Miller Lagos. Entonces hay como mucha tela que cortar todavía, ¿no? Como que antes de terminar, como que quería comentar pues, algunas cosas. Una es que existe esta página web en donde hay fragmentos cada cierto tiempo, no se actualiza tanto como yo quisiera, pero hay como fragmentos de procesos de investigación que voy soltando como en, ¿no? En tajadas, ¿sí? Que me parece interesante pues que visiten y comenten y además que compartan con otras personas. Y la pregunta que les hago también es que yo me había preguntado a mí mismo por qué compartirlo, por qué hacer un proceso de investigación abierto. Y yo creo que pensándolo bien también, por el relativamente corto tiempo que llevo en Colombia, 4 años, me parece, bueno, a mí mucho, pero en realidad para mucha gente podría ser poco todavía. Y es una manera, creo yo, de pedir permiso para hurgar en su historia, ¿sí? En parte creo que es por el hecho de ser extranjero, pero es como sentir que uno entra en un lugar que tiene que ver con una historia muy particular, hasta cierto punto ajena para mí, pero también que como entro como un escrutador de un espacio íntimo. Entonces, digamos, antes de increpar de esta manera a este país, lo que quiero es hacerlo, pero hacerlo no de manera clandestina, digamos. Normalmente estos proyectos de investigación son puerta cerrada durante varios meses, a veces años, ¿no? Entonces solamente salen las investigaciones en modo formato publicación, libro, investigación y exposición. Yo creo que le debo mucho a este país de los diálogos y conversaciones con las personas y me ha parecido que entrar subrepticiamente a tocar un tema tan sensible, sin no solamente el permiso, sino también el feedback, ¿no? La retroalimentación de los amigos y los desconocidos, ¿no? Colombianos, me parece muy importante y es una manera distinta también de entrar a un trabajo de investigación, por primera vez hago una cosa como esta, pero me parece justo también, porque es un tiempo y un proceso sumamente importante que yo creo que no puede construirse de manera individual, ¿sí? Y eso es creo que lo que quiero destacar. Entonces, bueno, y eso es creo que todo ahorita.